hold those moments will be lost in time. Like tears. En esta misma galaxia, en un tiempo no muy lejano, el ser humano tenía fe en que el conocimiento lo conduciría al progreso. Muchos relatos anticiparon los avances de la ciencia, prometiendo una vida mejor. En apenas un siglo, sin embargo, hemos pasado de la utopía a la distopía, y de ahí a la nostalgia, o como lo llaman ahora, retrotopía. El futuro es, ha sido y seguirá siendo el tiempo perfecto para la imaginación. Y el cine, el lugar donde mejor se encuentran ciencia y ficción. Soy Carlos Tavares y hoy vamos a hablar de la ciencia ficción en el cine. La ciencia ficción es un género narrativo cuya principal característica es la de especular, en relatos ficticios, acerca del impacto que tendrán los adelantos de la ciencia en el curso de la historia de la humanidad. Welcome to Jurassic Park. Puede que solo sea la opinión de un fanático, pero para mí, la ciencia ficción es el más antropocéntrico de los géneros, pues todo gira en torno a la figura del ser humano y su lugar en el universo. Human. Basta una revisión para comprobar que los tópicos de la ciencia ficción son las grandes preguntas de la humanidad. ¿Se sirve el hombre de la ciencia o está condenado a ser su esclavo? ¿Seremos aniquilados por nuestras propias creaciones? ¿Estamos solos en el universo? ¿Es el alien, la otredad, tan distinto a nosotros? ¿Es posible viajar a través del espacio y del tiempo? ¿Podemos acaso enmendar los errores del pasado para fabricarnos un futuro mejor? ¿Es el hombre dueño de sus acciones? ¿Tiene libre albedrío? He ceases to be a man. ¿O es víctima de un sistema cuya única salida es la locura? No, Jack, please. Jack, no, don't. Please, Jack, no. Entre la inteligencia natural y la artificial, ¿cuál ha de prevalecer? ¿Quién es más humano, el hombre o la máquina? It's in your nature to destroy yourselves. ¿Puede la humanidad tener fe en sí misma? Use the force, Luke. Dos pulsiones modulan nuestra relación con el futuro: el deseo y el miedo. Anhelamos conocer el futuro, pero le tememos profundamente. Должен вам сказать, что мы вовсе не хотим завоевывать никакой космос. Мы хотим расширить Землю до его границ. Нам не нужно других миров, нужно зеркало.
Si se mira con atención, la ciencia ficción es una especie de manual para ser humano. Человеку нужен человек. 18 months ago, the first evidence of intelligent life off the Earth was discovered. Its origin and purpose still a total mystery. La ciencia ficción plantea preguntas. Nos toca a nosotros buscar las respuestas. Pero al hacerlo, conviene recordar lo que Albert Einstein, uno de los más eminentes científicos, dijo alguna vez: la imaginación es más importante que el conocimiento. Puede que entonces alcancemos el siguiente paso en nuestra evolución. Concluimos así nuestra introducción al cine de ciencia ficción. En la descripción encontrará material de interés para ampliar el tema. Suscríbase a nuestro canal, síganos en nuestras redes y recuerde, el cine siempre dice más de lo que aparenta.